de un interruptor triple, lo que sucede es que no hay en este momento, el material está muy escaso aquí en Puerto Rico, so decidí poner uno doble, el cual va a prender varias luces, ¿ves? Cocina y comedor, y este otro que no se ve obviamente es el de la parte de atrás de la casa exterior. Cuando fuimos a montar el switch, tenemos el problema de que la caja es 2x4, al la caja ser 2x4, los conectores, al ser un switch de Cora, los conectores chocan con el interruptor y por ende pues no lo podemos instalar. So, tenemos que venir en varios días, tenemos que venir a cambiarle la caja del switch. Pero ya ese switch estaba funcionando. Así que cualquier problema que tengas en tu casa, eléctrico, problemas con tu carro, mantenimiento, limpieza de techo o cualquier otro tipo de trabajo en la que te podemos ayudar, puedes contar con nosotros. Nos puedes buscar en Facebook como SIVK. Ahí pueden encontrar mi número. Mi número es 787-988-0733 o el 787-904-3102. Estamos a la orden. Buen día y felicidades. Buenas tardes, saludos. Aquí en la continuación de la casa que estamos trabajando ahora mismo. Tenemos esta parte aquí. Este es el cuarto principal de la casa. ¿Ves? Aquí ya tenemos este luz. Ya había corriente. Lo que sucede es que no habíamos puesto ni el switch ni la roseta. En el día de hoy estuvimos trabajando con eso. Ya como va a estar trabajando. Entonces, en esta área de acá, vamos a acomodarnos un poco la cámara para poder cogerlo. Perfecto. Como ustedes están viendo aquí, aquí tenemos el receptáculo. Ya lo medimos, está trabajando en 125 voltios, 126 voltios, son un voltaje perfecto. Entiendo que puede ser que esté muy alto, pero está en los parámetros. Como ven, aquí arriba tenemos una caja de empalme. Tuvimos que estar abriendo esa área ahí, le falta la tapita todavía, una tapa que va para cubrir esos cables. En esa caja tuvimos que abrirlo de nuevo. ¿Por qué? Porque teníamos problemas con un neutral. ¿Qué sucedió? Cuando fuimos a tomar voltaje en el área de la marquesina, el voltaje fue muy bajo. Estaba dando algunos 75 voltios, 60 voltios, más o menos. Cuando verificamos, falta de un neutral, cuando viramos hacia atrás, ese neutral, aquí esta caja que ustedes ven aquí, ahí es donde está el neutral de ese receptáculo y del que da a la marquesina. Pues fuimos al área de fuera, medimos, también nos pasó lo mismo, pues regresamos a esta área. Cuando verificamos, el wire connector estaba suelto. Obviamente tiene falso contacto, no va a dar buena medida. Pues nada, procedimos con hacer el empalme nuevamente, ponerle el wire connector, verificar que estuviera bueno, ponerle tape para protección del sistema, evitar cualquier corte o lo que sea, y ensamblamos para atrás. Ya en esta área estamos 100% listos. Estamos aquí en la tercera parte, estamos en la sala de la casa. ¿Qué sucede? Aquí tenemos un switch. En esta ocasión ya otras personas había venido a hacer unos trabajos. Tenemos problemas con filtración en el techo. No podemos ubicar la bombilla que ya existía en el área del liqueo, porque obviamente pues va a seguir el liqueo, va a seguir dañando las partes eléctricas. So, procedimos a hacerlo en la pared. Y pues ubicamos nuevamente esto. Esto en un futuro se va a estar quitando. Aquí se pone una tapa ciega porque aquí también está el switch que existía en la casa desde primera vez. Ya este es el tercer switch. Pues este vamos a eliminarlo, una tapa ciega. Aquí estamos prendiendo el área de la sala, ¿ves? El área del balcón, que se puede apreciar ahí la luz. ¿Ves? Y el área de la marquesina, que fue lo que acabamos de explicar ahora. Ya la casa está en un 100% con el trabajo de luminarias nuevo y algunos receptáculos que le pusimos adicionales, ya que los receptáculos que existían, muchos de ellos también tenían problemas de liqueo. Y entonces se metía dentro de la tubería y estaba dañando los receptáculos, haciendo cortes en las paredes y dañando diferentes equipos, los cuales no es muy bueno, obviamente, porque la corriente y el agua pues no se llevan. Como les dije en videos anteriores, estamos a las órdenes. Me pueden conseguir como Yocho Oyola o Yobo Oyola
en Facebook, en Instagram, como SIVK en la página de Facebook. Y también puedes encontrar estos videos en el área de YouTube, como Yocho Ande Oyola o como Joe Oyola. Así que estamos a las órdenes. Cualquier cosa que necesites, en lo que yo te pueda ayudar, cuentas conmigo. Buenas tardes y felicidades.